Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenido al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy te vamos a contar Aurora Roja, de Pío Baroja, que cierra la trilogía La lucha por la vida. Pío Baroja nació en San Sebastián en 1872, pero vivió casi toda su vida en Madrid. En 1935 ingresó en la Real Academia. Durante la Guerra Civil pasó a Francia, pero en 1940 se instaló de nuevo en Madrid. Murió en 1956. Miembro de la generación del 98, es el autor de algunas de las novelas esenciales de nuestra literatura. Aurora Roja se publicó en 1904 y cierra la trilogía La lucha por la vida. Es una novela más amable que las anteriores, profundamente idealista y que cierra un retrato terrible del Madrid de principios de siglo. Vamos allá. La casa estaba en una plazoleta sin nombre, cruzada por la calle de Magallanes, cerca de unos antiguos y abandonados cementerios. Limitaban la plazoleta, por un lado, unas cuantas casas sórdidas que formaban una curva, y por el otro, un edificio amarillo, bajo, embutido en una larga tapia. Este edificio amarillo, con una bóveda pizarrosa y un tinglado de hierro con una campana, era, a juzgar por un letrero medio borrado, la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Todas las casas de la plazoleta y de la calle de Magallanes son viviendas pobres, la mayoría de piso bajo, con un patio grande y puertas numeradas, casi todas nuevas, menos una casa aislada, vieja, de un piso, pequeña y rojiza. A un lado hay una barbería, la Antiséptica, y al otro un taller, Rebolledo, mecánico electricista. Los tres balcones del único piso, muy bajos, casi cuadrados, están atestados de flores. En el de en medio hay un letrero que dice «Bordadora, se dan lecciones». La lucha por la vida, título procedente de las palabras de Darwin en El origen de las especies, es una de las más famosas y significativas trilogías de Pío Baroja. Su primera versión, titulada La busca, apareció por entregas en el diario El Globo, entre el 4 de marzo y el 29 de mayo de 1903, con un total de 59 capítulos. Pero Baroja debió de ir reescribiendo y ampliando la obra casi al mismo tiempo, puesto que a lo largo de 1904 se editaron, en volúmenes independientes, las tres novelas en que se había convertido aquella primera versión: La busca, Mala hierba y Aurora Roja. De Aurora Roja apenas había unas páginas en la versión publicada en El Globo. Sin embargo, una vez que se conoce la versión completa de la trilogía, parece evidente que todo lo que Aurora Roja aporta al plan primitivo de la obra era necesario para completar la evolución del personaje central. Una tarde de abril, en el taller de Rebolledo, el mecánico electricista, Perico y Manuel charlan. El cielo está nublado, el ambiente gris. El humo de una fábrica sale de la alta chimenea y envuelve la torre de ladrillo. Perico pregunta por la salvadora. La salvadora ha tenido un vaído por trabajar tanto, pero Manuel dice que ya está mejor. Perico dice que se van a hacer ricos y Manuel contesta que las mujeres deben tener algún dinero guardado para emprender algo. Perico le pregunta a Manuel si él emprendería y Manuel dice enseguida que él tomaría una imprenta, que a veces la salvadora le hace ir a ver alguna máquina que se vende o algún local que se alquila. «Sí, hombre», dijo Perico después de un largo rato de silencio. «Debías establecerte cuanto antes y casarte». «¿Casarme? ¿Con quién?». «Toma, ¿con quién? Con la salvadora. Tu hermana, el chiquillo, tú y ella podéis vivir al pelo». «Es que la salvadora es una mujer muy rara, chico», dijo Manuel. «¿Tú la entiendes? Pues yo tampoco. Me tiene, creo yo, algún cariño, porque soy de la casa, como al gato, pero en lo demás... ¿Y tú? Hombre, yo no sé si la quiero o no». Se callan porque entra el padre del electricista, con un amigo suyo. Son dos tipos extravagantes. Rebolledo padre tiene joroba. Lleva un sombrero hongo de color café con leche, con una gran gasa negra, una chaqueta casi morada, unos pantalones casi amarillentos, del color de la bandera de la peste, y un bastón de caña con puño de cuerno.
El amigo es un viejecillo con aire de zorro, de ojos chiquitos y brillantes, nariz violácea y bigote corto y canoso. Es el señor Canuto, el veterinario, un tipo raro, un tanto misántropo, que vive en una de las casas anejas al cementerio de la Patriarcal. Vienen a buscar a Ignacia, la hermana de Manuel, para echar una partida al tute. Ignacia es una mujer de 30 a 40 años, muy esmirriada. Detrás entra la Salvadora. Hablaba el electricista con Manuel, pero no dejaba de contemplar a la Salvadora con una mirada humilde llena de entusiasmo. En esto apareció en el cristal de la ventana una cabeza que estuvo largo rato mirando hacia adentro. —¿Quién es ese fisgón? —preguntó Rebolledo. Manuel se asomó a la ventana. Era un joven vestido de negro, delgado, con un sombrero puntiagudo en la cabeza y el pelo largo. El joven retrocedió hasta el medio de la calle para mirar la casa. La Salvadora pregunta quién es, y Perico contesta que es un tipo raro, con melena, que anda por ahí mojándose. La Salvadora se asoma y dice que será algún pintor. El joven, después de mirar y remirar la casa, entra en el portal. Lleva con él un perro. Manuel sale al zaguán. El joven de las melenas, con acento extranjero, pregunta por Manuel Alcázar. Manuel Alcázar soy yo. ¿Tú? Es verdad. No me conoces. Soy Juan. ¿Qué Juan? Juan, tu hermano. ¿Tú eres Juan? ¿Pero de dónde vienes? ¿De dónde has salido? Vengo de París, chico, pero déjame que te vea. Y Juan llevó a Manuel hasta la calle. Sí, ahora te reconozco. Le dijo y le abrazó echándole los brazos al cuello. Pero cómo has variado. Qué distinto estás. Tú, en cambio, estás igual. Y hace ya 15 años que no nos hemos visto. ¿Y las hermanas? Una vive conmigo. Anda, sube a casa. Manuel había llegado a encarrilarse, a reglamentar su trabajo y su vida. El primer año, la amistad de Jesús le arrastró en algunas ocasiones. Luego dejaron de vivir juntos. La fea se casó con el Aristón y la Ignacia, la hermana de Manuel, se quedó viuda. La Ignacia no tenía medios de ganarse la vida, lo único que sabía era lamentarse y con sus lamentaciones convenció a su hermano de que viviera con ella. La Salvadora se fue con la fea, a la que consideraba como su hermana, pero a los pocos días salió de la casa porque Jesús no la dejaba a sol ni a sombra, empeñado en convencerla de que tenía que amontonarse con él. Entonces, la Salvadora se fue a vivir con Manuel y con la Ignacia. Buscaron casa y la encontraron en la calle de Magallanes, que, además de ser barata, estaba cerca del taller donde trabajaba Manuel. La Salvadora fue la depositaria del dinero y la Ignacia la que llevaba el peso de la casa y hacía la comida. Con el objeto de librarse de la explotación de los camiseros, la Salvadora y la fea habían puesto entre las dos una tienda de confecciones de ropas para niños en la calle del Pez. La Salvadora iba todas las mañanas a la tiendecilla y por la tarde trabajaba en casa. Luego se le ocurrió que podría aprovechar estas horas dando lecciones de bordado y no se descuidó. Puso su muestra en el balcón y al cabo de los 4 o 5 meses iban por la tarde cerca de 20 chiquillas con sus bastidores a aprender a bordar. La Salvadora es una muchacha alta, esbelta, con una cintura que hubiese podido rodear una liga y la cabeza pequeña. Se peina dejándose un bucle que le llega hasta las cejas. Por la calle lleva siempre un ceño de mal humor, pero cambia cuando habla y sonríe. Su expresión es una mezcla de bondad, de amargura y de timidez que despierta una profunda simpatía. La Salvadora, como casi todas las mujeres enérgicas y algo románticas, es entusiasta de los animales. Tienen gallinas, palomas y unos cuantos conejos en el corral, 2 canarios, un verderón y un gatito rojo, que se llama Roch. Algunas veces Manuel, cuando salía pronto de la imprenta, bajaba por la calle ancha y esperaba a la Salvadora. Pasaban las modistas en grupos. En medio de algún grupo de estos solía aparecer la Salvadora, en invierno de mantón, en verano con su traje claro, la mantilla recogida y las tijeras que le colgaban del cuello. Se destacaba del grupo de sus amigas y se acercaba a Manuel, y los dos juntos marchaban calle arriba hablando de cosas indiferentes, algunas veces sin cambiar una palabra. A Manuel le halagaba que supusieran que la Salvadora era su novia y constituía para él un motivo de orgullo verla acercarse y ponerse a su lado y notar las miradas maliciosas de las amigas. A los 2 años de estar Manuel instalado en la calle de Magallanes, los Rebolledos alquilaron el piso bajo de la casa. El jorobado fue quien arregló la barbería y el taller de su hijo.
Perico Rebolledo, después de pasar 3 años con un ingeniero electricista, había aprendido muchas cosas. Muchas veces, la Ignacia, la Salvadora y Manuel, después de acostar al chico, bajan al taller. Manuel habla de la imprenta y de las luchas de los obreros, la Salvadora de su taller y de las chicas de su escuela. Perico explica sus proyectos y el jorobado juega al tute con Ignacia o deja volar su imaginación. A veces va el señor Canuto. La trilogía barojiana es algo más que una radiografía del Madrid suburbial en el tránsito del siglo XIX al XX. Los múltiples personajes que pueblan estas páginas, algunos de los cuales aparecen solo fugazmente, ayudan a producir la sensación de un mundo hormigueante y bullicioso, en el que la muchedumbre predomina sobre el individuo. Puede considerarse como un relato de formación en el que lo esencial, la línea conductora que proporciona cohesión y unidad al conjunto, es el proceso evolutivo de Manuel desde los 12 o 13 años. Esto es, la narración de sus actos, con los errores y las experiencias que van jalonando su progresiva instalación en la sociedad. Manuel se une a esa oleada migratoria que, abandonando la periferia o el mundo rural, comenzó a invadir las ciudades en busca de mejor fortuna durante los últimos años del siglo XIX. Manuel sube las escaleras con su hermano, abre la casa y pasan al comedor. Manuel está completamente azorado. La llegada de Juan le ha perturbado por completo. No sabe a qué viene. Juan dice que la casa es muy bonita y enseguida pregunta por su hermana. Ignacia recibe a su hermano más sorprendida que satisfecha. Su egoísmo se siente inquieto ante un nuevo factor que puede perturbarla. Al entrar la Salvadora, Juan no puede evitar un movimiento de sorpresa. Manuel murmura que es una amiga que vive con ellos, como una hermana, y al decirlo se turba un poco. Manuel le pregunta maquinalmente qué ha hecho, qué ha sido de su vida. Y Juan cuenta cómo salió del seminario. Un día decidió no volver, no quería ser cura, no creía en nada. Además, había visto cosas horribles en el seminario, abusos terribles, así que un día tomó la carretera hacia Barcelona. Su lema era «Siempre adelante, no hay que retroceder». Luego Juan habló de su vida en París, una vida de obrero, haciendo chucherías, bibelots y sortijas, mientras estudiaba en el Louvre y en el Luxemburgo, y trabajaba en su casa con entusiasmo. Mezcló en sus recuerdos sus impresiones artísticas y habló de Rodin y de Meunier con un fuego que contrastaba con la frialdad con que era escuchado por la Ignacia y Manuel. Después expuso sus ideas artísticas. Quiere producir ese arte nuevo que ha modernizado la escultura y hacer un arte social para las masas, un arte fecundo para todos, no una cosa mezquina para unos pocos. Juan habla a sus hermanos en un lenguaje desconocido para ellos. Manuel le pregunta si tiene casa y Juan le dice que sí. Y le cuenta que le encontró gracias a Alex, el escultor, y a Roberto Hastings, que, por cierto, quiere que Manuel vaya a verle. Al día siguiente, Manuel se encuentra con su hermano en casa, charlando en el comedor con la Ignacia y la Salvadora. En poco tiempo, Juan ha logrado hacerse agradable a las dos mujeres. La Salvadora habla con él como si le conociese de toda su vida. De pronto, Juan propone hacer un busto de la Salvadora para llevarlo a la exposición. Estaban en el postre cuando llamaron a la puerta y entraron en el comedor los dos Rebolledos y el señor Canuto. Manuel los presentó a Juan y mientras tomaban café charlaron. Juan, a instancia del barbero, contó las novedades que había visto en París, en Bruselas y en Londres. Perico le hizo algunas preguntas relacionadas con cuestiones de electricidad. Rebolledo, el padre, y el señor Canuto escuchaban atentos, tratando de grabar bien en la memoria lo que oían. «Sí, en esos pueblos se debe poder vivir», dijo el señor Canuto. «Cuesta trabajo llegar», contestó Juan, «pero el que tiene talento sube. Allí la sociedad no desperdicia la inteligencia de nadie. Hay mucha escuela libre». Y luego les cuenta cómo al salir del seminario se metió en una compañía de cómicos de la Legua como apuntador y cómo recorrieron muchos pueblos de Aragón y de Cataluña, hasta que un día, gracias a lo bien que Juan dibujaba, conoció a un hombre que andaba a pie por los pueblos haciendo retratos y se fue con él. Dormían al raso. En algunos pueblos, porque llevaban el pelo largo, les quisieron pegar. En un pueblo, el alcalde les contrató para una restauración y así hicieron algo de dinero. En Barcelona, al principio comían poco y dormían en los bancos, hasta que salió un encargo. A partir de ahí, a Juan le empezaron a comprar dibujos y empezó a modelar. Cuando logró reunir algún dinero, se fue a París.
En París al principio estuvo mal, pero luego encontró trabajo en una joyería. En el Salón de París presentó su grupo Los Rebeldes. Los periódicos se ocuparon algo de él y desde entonces tiene encargos suficientes para poder vivir con holgura. El busto de la Salvadora, hecho por Juan, fue durante un mes el acontecimiento de la casa. Todos los días variaba el retrato. Unas veces era la Salvadora melancólica, otras alegre, tan pronto imperiosa como lánguida, con la mirada abatida, como con los ojos fijos y relampagueantes. Una tarde, mientras Juan trabaja y la Salvadora posa, hablan de Manuel. Juan le dice a la Salvadora que ella y Manuel terminarán casándose, que se nota que Manuel no puede vivir sin ella. Cuando Manuel llega de la imprenta, ve el busto y le dice a su hermano que ya no debería tocarlo porque es la Salvadora. Efectivamente, después de muchos ensayos, el escultor había encontrado la expresión. Era una cara sonriente y melancólica que parecía reír mirada de un punto y estar triste mirada de otro, y que, sin tener una absoluta semejanza con el modelo, daba una impresión completa de la Salvadora. Juan lleva a la exposición del grupo de los rebeldes una figura de una trapera hecha en París y el busto de la Salvadora. Todos dicen que el busto de la Salvadora es una obra exquisita, de arte tranquilo, sin socaliñas ni martingalas. A los pocos días de inaugurarse la exposición, Juan ya tiene varios encargos. Satisfecho de su éxito y para celebrarlo, invita a su familia a comer en el campo un domingo, una tarde de mayo hermosa. Van a la bombilla. Comen alegremente al son del pianillo que toca tangos, polcas y pasodobles. La terraza, poco a poco, se llena de gente. Perico saca a bailar a Ignacia y Juan a la Salvadora, que baila recogiéndose la falda con la mano, con verdadera gracia y sin el movimiento lascivo de las demás mujeres. Manuel tropieza en el corredor con una mujer que se vuelve a mirarle. Es la Justa. Manuel la miró y sintió una impresión repelente. La Justa había tomado un aspecto de bestialidad repulsiva. Su cara se había transformado, haciéndose más torpe. El pecho y las caderas estaban abultados. El labio superior lo sombreaba un ligero vello. Todo su cuerpo parecía envuelto en grasa y hasta su antigua expresión de viveza se borraba, como ahogada en aquella gordura fofa. Tenía todas las trazas de una mujerona de burdel que ejerce su oficio con una perfecta inconsciencia. De pronto, uno hace un comentario sobre las melenas de Juan y otro gracioso se mete con la joroba de Rebolledo. Para no tener problemas, deciden marcharse. Manuel va taciturno. Juan dice que solo allí hay ese afán de insultar y de molestar a la gente. Falta educación. Y cuenta que en Londres, por las tardes, veía jugar a la raqueta a dos señores, uno gordo, bajito, con una gorrita en la cabeza, y el otro flaco, esquelético, con levita y sombrero de paja. Juan comentó que eso no podría pasar en Madrid porque se reirían de ellos y tendrían que dejar su juego, a lo que un inglés contestó que ese es el espíritu provinciano propio de un pueblo pequeño, pero que a un inglés de Londres no le asombra nada, por muy ridículo que sea. En el final del paseo, Juan se despidió de todos. Luego, solo, se detuvo un momento a mirar el campo. Enfrente se veía la torre de ladrillo del Hospital de Clérigos. Más lejos, una cúpula plomiza y los cipreses del cementerio de San Martín, destacándose en el horizonte. De la chimenea de la fábrica de electricidad salía el humo a borbotones densos y en el aire pesado del crepúsculo iba extendiéndose paralelamente a la tierra como un escuadrón de caballos salvajes. Y el paisaje árido, unido a la pobreza de las construcciones, a los gritos de la gente, a la pesadez del aire, daba una impresión de fatiga, de incomodidad, de vida sórdida y triste. Aunque todos coinciden que merece más, Juan gana la tercera medalla de la exposición. Juan está dispuesto a renunciar a ella y a las 1000 pesetas de premio, pero Manuel le dice que si no quiere el dinero, que se lo dé a él. Cuando Juan le pregunta para qué quiere el dinero, Manuel le dice que siempre ha querido ser propietario. Juan no lo entiende. Le replica que ese instinto de propiedad es lo más repugnante del mundo, que todo debería ser de todos. La Salvadora y la Ignacia no comparten las ideas de Juan. Al revés, sienten de una manera enérgica el instinto de propiedad. Es más, a raíz de esa conversación, se despiertan nuevamente los planes de Manuel y pocos días después se entera de que un periódico ilustrado vende una máquina nueva y tipos nuevos por 15.000 pesetas. Entre la Salvadora y la Ignacia tienen 3.000 pesetas, más las 1.000 de la medalla Juan son 4.000. La Ignacia
le propone que le pida el resto a su amigo Roberto. A Manuel no le hizo ninguna gracia la cosa. Dijo que sí, que iría a ver a Roberto pensando que se les olvidaría la idea. Pero al día siguiente las dos volvieron a la carga. Manuel pensó hacer como que iba al hotel y decirles a ellas que no estaba Roberto en Madrid. Pero la Ignacia se le adelantó y se enteró de que no se había marchado. Manuel fue a ver a su amigo de muy mala gana, deseando encontrar algún pretexto para aplazar indefinidamente la visita o que le dijeran que no le podía recibir. Pero al entrar en la puerta del hotel, se encontró con Roberto. Roberto se ha casado con Kate y están esperando un hijo. Manuel le cuenta su plan y le ofrece ser su socio capitalista. Y Roberto, sin pensárselo mucho, acepta. Le dice que será su socio y que dentro de unos años pondrán una gran casa editorial para ir descristianizando España. Manuel se despide de la imprenta donde trabaja y se va a su casa. Ya es un burgués, todo un señor burgués. Pero la instalación de la imprenta tiene grandes dificultades. Los albañiles tardan más de lo convenido y las obras del local le cuestan un dineral. Lo único barato es la instalación eléctrica porque se la hace Perico Rebolledo. Le roban letras, se le descompone el motor y al fin se arregla todo. Pero no hay trabajo. La Ignacia se lamenta de que su hermano haya perdido su buen jornal. La Salvadora, siempre animosa, confía que vendrá el trabajo. Y Manuel se pasa las horas en la imprenta, flaco, triste, irritado. Parece claro que Baroja, aun sin contar con un plan muy preciso, cifraba su propósito en esbozar un amplio fresco de la sociedad madrileña. Si bien luego redujo el ámbito de las acciones, para centrarse especialmente en el inframundo de mendigos y delincuentes, en las gentes humildes y en el despertar de las reivindicaciones de la clase obrera. Muchos años más tarde, al evocar sus primeros pasos como escritor, Baroja confesaba: «El convivir durante algunos años con obreros, panaderos, repartidores y gente pobre, el tener que acudir a veces a la taberna para llamar a un trabajador con frecuencia intoxicado, me impulsó a curiosear en los barrios bajos de Madrid, a pasear por las afueras y a escribir sobre la gente que está al margen de la sociedad». A consecuencia de la fatiga y de las preocupaciones, Manuel comenzó a encontrarse malo. Sentía un gran desmadejamiento en todo el cuerpo. Apenas dormía y estaba siempre febril. Una tarde la fiebre se hizo tan alta que tuvo que guardar cama. Pasó la noche con un calenturón terrible, en una somnolencia extraña, despertándose a cada momento con sobresaltos y terrores. A la mañana siguiente se encontraba mejor. Solo de cuando en cuando algún escalofrío le recorría por el cuerpo. Avisa a Jesús para que se ocupe de la imprenta y él se queda en casa. Y poco a poco se va recuperando. Por las tardes, Manuel, desde el comedor, oye a las discípulas de la Salvadora. Cuando las niñas se marchan, Manuel charla con la Salvadora. Manuel siente lánguidamente el paso de las horas y contempla los crepúsculos tristes de cielo anaranjado. Una tarde, cuando aún Manuel se encuentra débil, se prepara una tormenta. Llega un olor fuerte a tierra mojada. Manuel siente una gran angustia. Cuando empieza a llover, la Salvadora cierra las ventanas. Manuel la llama, le agarra la mano y la estrecha entre las suyas. «Déjame que te bese», le dijo Manuel en voz baja. La Salvadora inclinó la cabeza y sintió en la mejilla el beso de los labios de Manuel, que quemaban, y él sintió en sus labios una frescura deliciosa. En aquel momento entró la Ignacia. De cuando en cuando Manuel le pregunta a Jesús qué tal va la imprenta, y Jesús contesta siempre que bien. Jesús come en la casa y duerme en un cuarto próximo al desván en donde la Ignacia le ha puesto una cama. El primer día que Manuel se siente con fuerzas, se marcha a la imprenta. Jesús, los tres cajistas y el aprendiz están disfrazados y celebrando que el chico pescó ayer la primera curda. Manuel amenaza con ponerlos a todos en la calle. Jesús se enfada y le pide la cuenta, acusándole de ser un cochino burgués que no piensa más que en el dinero y que no tiene alegría. Manuel le dice que es un mal compañero y Jesús decide quedarse hasta que Manuel se cure del todo. Hay entre Vallehermoso y el paseo de Areneros una ancha y extensa hondonada que lentamente se va rellenando con escombros. Estos terrenos nuevos, fabricados por el detritus de la población, son siempre estériles. En esta hondonada, ya bastante cerca del paseo de Areneros, al lado de unas altas pilas de maderas negras, había un solar y en él una taberna, un juego de bolos y una churrería. El juego de bolos estaba en medio, la taberna a su derecha y la churrería a la izquierda. La taberna se llamaba La Aurora, pero era más conocida por la taberna de Chaparro.
Los dos socios son tipos diametralmente opuestos. El uno, rubio, bastante grueso, con patillas, le dicen el inglés. El otro, delgado, picado de viruelas, con los ojos pequeños y enrojecidos, se llama Chaparro. Los dos han sido mozos de café. Con los genios más opuestos y contradictorios se entienden admirablemente. Una tarde pasea Juan con un pintor decorador cuando ven el juego de bolos y entran. El que va con Juan es hombre ilustrado que suele escribir en un periódico anarquista en donde firma como libertario. Es un fanático. Para él, lo principal en el anarquismo es la protesta del individuo contra el Estado. La cuestión económica casi no le importa. El problema para él está en poder librarse del yugo de la autoridad. Juan escuchaba y callaba. Asentía unas veces, otras manifestaba sus dudas. Juan había tenido un gran desengaño al conocer a los artistas de cerca. En París, en Bruselas, había vivido aislado, soñando. En Madrid llegó a intimar con pintores y escultores y se encontró asombrado al ver una gente mezquina e indelicada, una colección de intrigantuelos, llenos de ansias de cruces y de medallas, sin un asomo de nobleza, con todas las malas pasiones de los demás burgueses. Como en Juan, las decisiones eran rápidas y apasionadas. Al retirar su fe de los artistas, la puso de lleno en los obreros. El obrero, para él, era un artista con dignidad, sin la egolatría del nombre y sin envidia. Deciden verse en la Aurora los domingos por la tarde y que se unan otros anarquistas. En el cerebro de Juan comienza a germinar la idea de que hay una misión social que cumplir y que esta misión es él el encargado de llevarla a cabo. Mientras Juan se reúne con sus nuevos amigos, Manuel trabaja en la imprenta. Poco a poco vienen los encargos. Una vez, Manuel le dice a la Salvadora que quiere hablar con ella despacio, pero la Salvadora le pide que esperen a ver si salen adelante, y se entienden sin más explicaciones, y los dos se ponen a trabajar. Manuel, después de cerrar la imprenta, lleva los encargos en una carretilla. A Manuel su vida pasada le parecía un laberinto de callejuelas que se cruzaban, se bifurcaban y se reunían sin llevarle a ninguna parte. En cambio, su vida actual, con la preocupación constante de allegar para echar el ancla y asegurarse un bienestar, era un camino recto, la calle larga, que él iba recorriendo con el carretoncillo poco a poco. Jesús sigue viviendo en su guardilla y trabaja en la imprenta con intermitencias. Un domingo del mes de noviembre, después de comer, Jesús le pregunta a Manuel si no va a ir a la Aurora, que van a tener junta, y le dice que allí estará su hermano, que va todas las noches. Manuel cree que esas cosas del anarquismo no son más que memadas y que lo único que hacen es hablar y hablar. Aún así, acepta ir con Jesús. Cuando llegan, hay ya 10 o 12 personas, y entre los conocidos de Manuel está el señor Canuto y Rebolledo. El cuarto es tan pequeño que no caben, y va viniendo más gente. El libertario le pide a Chaparro otro sitio y se van al invernadero. El inglés y el libertario traen una mesa, la ponen en el centro y encima dos bujías metidas en dos frascos vacíos. «Yo creo, compañeros», dijo Juan levantándose y acercándose a la mesa, «que el que tenga algo práctico que decir debe levantarse y hablar. Hemos constituido este grupo de partidarios de la idea. Casi todos conocemos este sitio por el nombre de Aurora. Como nuestro grupo debe tener un nombre por si hay que relacionarlo con otras sociedades, propongo que desde hoy se llame Aurora Roja». Todos aceptan. No tienen normas, eso sí. Solo se juntan para hablar, para discutir, para prestarse libros, para hacer la propaganda. Y si llega el momento de ejecutar, individual o colectivamente, cada uno hará lo que su conciencia le dicte. Que cada cual sea responsable de sus actos. El mismo Manuel, a pesar de su aburguesamiento, siente el atractivo de aquella reunión y al domingo siguiente está en la Aurora fraternizando con los compañeros. En el grupo hay varias tendencias. El anarquismo de Juan, que tiene un carácter entre humanitario y artístico, el anarquismo del libertario, que es el individualismo rebelde, fosco y huraño, y la tendencia de Maldonado, entre anarquista y republicana radical, tiene ciertas tendencias parlamentarias. Una última forma de anarquismo, un anarquismo del arroyo, es el del señor Canuto, del madrileño y de Jesús. Predican la destrucción, sin idea filosófica fija. Comenzaba ya a encarrilarse la imprenta. El trabajo se iba regularizando, pero Manuel ni un momento podía dejar el taller. Así que si alguna diligencia tenía que hacer, la hacía de noche, después de cerrar la tienda.
Jesús seguía viviendo en la casa, sin trabajar y sin hacer nada. Por las tardes iba a ver al señor Canuto, a charlar con él. Luego cenaba, se acostaba y al día siguiente aparecía a la hora de comer. Muchas veces no se le veía el pelo. Jesús tiene dinero, le dijo una vez la salvadora a Manuel. ¿Qué hace? ¿Trabaja en algún lado? Una tarde lluviosa de febrero, va de sorpresa Roberto a la imprenta. Se ha encontrado con su antiguo editor que se queja de que le hacen sin cuidado los libros y le pregunta a Manuel si puede hacer libros con grabados. Manuel decide contratar a un gerente que lleva la imprenta. Es un hombre ilustrado, rechoncho, fuerte, con ideas socialistas. Se llama Pepe Morales. Es el tipo del obrero inteligente y tranquilo. Trabaja muy bien. Desde que entra Morales, el trabajo en la imprenta comienza a regularizarse. Al final de Mala Hierba, una sorda irritación contra todo el mundo le hace prestar atención a las teorías del cajista Jesús, partidario de un anarquismo que conduzca a una sociedad idílica de hombres libres, sin autoridades, sin luchas, sin injusticias. Este cuadro soñado de un ideal utópico prepara el terreno a la historia de Aurora Roja, donde el sector del AMPA y el de los artesanos dejan paso en una gradación paralela al ascenso social de Manuel al ámbito de los obreros asalariados y de los núcleos anarquistas. Es aquí donde cobra relieve un nuevo personaje, Juan, el hermano de Manuel, que ha abandonado el seminario y predica una especie de fraternidad universal, casi mística, en la que parecen encarnarse las aspiraciones del anarquismo más idealista. Manuel, mientras tanto, no adelantaba nada en sus negocios amorosos. Había entre la salvadora y él algo que le separaba. Muchas veces Manuel, por la noche, al acostarse, se decidía a tomar una resolución para el día siguiente, pero se levantaba y todos sus planes se le olvidaban. Le parecía que los detalles menudos de la vida, interponiéndose en su camino, le impedían decidirse. Un día, la salvadora le cuenta a Manuel que ha visto algo extraño. Que Jesús sale muy de madrugada y vuelve con las botas y los pantalones llenos de tierra. Manuel decide esperar la oportunidad y seguirle una noche. Jesús se dedica a robar en las tumbas del cementerio y le acompaña al señor Canuto. La policía ya anda tras ellos. Se llevan lápidas de mármol, verjas, cadenas de hierro, asas de metal, crucifijos, bustos, candelabros, letras de bronce. Manuel habla con él y Jesús le quita importancia, pero unos días después le pide a Manuel 10 duros para irse al Moro, a Tánger, y dice que así les dejará en paz. Y Manuel, por supuesto, se los da. Casi todos los domingos había presentación de un compañero en la Aurora Roja. Los dos más curiosos, por lo exóticos, fueron un francés y un ruso. El francés era un joven anguloso, torcido, raro, con los ojos bizcos, los pómulos salientes y una perilla de chivo. Se presentó dando grandes apretones de mano y haciendo reverencias ceremoniosas a todos. Habló largamente de sus viajes de vagabundo. Otro de los presentados fue un judío que se llamaba Ofkin. Era este comisionista y viajaba por una casa de París y vendía toda clase de esencias y de perfumes. Era un fanático, muy frío y muy seco. Bastante tiempo después de la partida de Jesús, una noche, desde casa de Manuel se oyen tiros. Pasados unos días, se sabe que los guardias han sorprendido a unos cuantos ladrones en el cementerio de la Patriarcal. Por la noche, al volver Manuel a casa, se encuentra en la puerta con un hombre cuya presencia le sobrecoge. Es Ortiz, el polizonte, vestido de paisano. Viene preguntando por Jesús. Manuel dice que no sabe nada de él. Dos días después, el juzgado va al cementerio y Ortiz llama a Manuel y a Rebolledo para que les acompañen. En un momento, Ortiz le dice a Manuel que al final cogieron al bizco y le pregunta si no quiere ir a verle. Manuel dice que no, pero cuando Manuel se lo cuenta a su hermano, Juan le convence para que vaya a ver al bizco y así lo hace. El bizco no necesita nada, no quiere nada, solo le pide a Manuel que si le matan, le pida al verdugo que no le haga mucho daño. Dejó de aparecer Juan por casa de Manuel. Este creyó que estaría trabajando, cuando supo por los amigos que se encontraba malo, con un catarro terrible. Fue a buscarle y lo vio en la casa de huéspedes, muy abandonado, con mal aspecto. Tosía mucho, tenía las manos ardorosas y rosetas malares en las mejillas. Manuel se lo lleva a su casa. Al cabo de una semana de cuidados, Juan se pone mejor y vuelve a la vida normal. Manuel se hace amigo del Bolo, un zapatero de portal con el que Manuel empieza a leer libros sobre la Revolución, como Historia de la Revolución Francesa de Michelet. Con el Bolo, con Juan y con Morales, tiene grandes conversaciones sobre el socialismo y el anarquismo.
En principio, a Manuel, la teoría socialista le parece mucho más útil para el obrero que la de los anarquistas. En Madrid hay dos periódicos que se disputan el público anarquista, La Anarquía y El Libertario, y los dos se odian cordialmente. Había dicho el médico que Juan se encontraba enfermo de gravedad. Le recomendó que estuviese el mayor tiempo posible al aire libre. Casi todos los días que hacía bueno salía a pasear. Juan tosía mucho. Tenía grandes fiebres y sudaba hasta derretirse. Mientras estuvo así, la Salvadora y la Ignacia no le dejaron salir de casa. La Ignacia dijo que si sus amigos los anarquistas iban a visitarle, ella los despacharía a escobazos. La Salvadora y la Ignacia cuidaban a Juan. Le instaban para que descansara. No le dejaban trabajar. A Manuel entonces se le ocurrió si la Salvadora estaría enamorada de su hermano. Juan está organizando un mitin, pero no solo no está aún repuesto, sino que se encuentra peor. Desde casa dirige el movimiento de propaganda y se escribe con los anarquistas de provincias y con los extranjeros. El médico no le permite salir más que un momento por las tardes, en las horas de sol. Manuel es el encargado de no permitir la menor transgresión. Al final, el mitin se organiza en el Barbieri porque no les quieren ceder la Zarzuela para un mitin anarquista. El Libertario, el Madrileño, Prats y otros compañeros hacen los preparativos. El día fijado, un domingo de enero, frío y desapacible, Manuel avisa un coche y él, la Salvadora y Juan van al teatro. Juan va muy abrigado. Iba llenándose el teatro. Entraban obreros endomingados con sombrero hongo, otros de blusa y gorra, andrajosos y sucios. En las plateas se instalaban algunos que parecían capataces con sus mujeres y chicos, y en un palco de proscenio había unos cuantos escritores o periodistas entre los que se señalaba un hombre con el pelo rojo y la barba también roja en punta. Al escenario se van subiendo diferentes personas para hablar y también son recibidos de diferente forma, hasta que en un momento sube Juan. Comienza a hablar con una voz velada y algo chillona, sin equivocarse. El público se va quedando silencioso. Juan, al sentirse escuchado, se tranquiliza. Comienza a hablar con convicción y facilidad. Dice que la anarquía no es odio, es cariño, es amor, y que él desea que los hombres se liberen del yugo de toda autoridad, sin violencia, solo por la fuerza de la razón. Él quería que los hombres luchasen para salir del antro oscuro, de sus miserias y de sus odios a otras regiones más puras y serenas. Él quería que el Estado desapareciera, porque el Estado no sirve más que para extraer el dinero y la fuerza que él supone de las manos del trabajador y llevarlo al bolsillo de unos cuantos parásitos. Él quería que desapareciese la ley, porque la ley y el Estado eran la maldición para el individuo y ambos perpetuaban la iniquidad sobre la tierra. Él quería que desaparecieran el juez, el militar y el cura, cuervos que viven de sangre humana, microbios de la humanidad. Él afirmaba que el hombre es bueno y libre por naturaleza y que nadie tiene derecho de mandar a otro. Él prefería el hambre y la miseria con la libertad a la altura en la esclavitud. Y Juan sigue hablando, pasando de un asunto a otro. Una misma congoja agita todos los corazones. Algunas mujeres lloran. Manuel contempla a la Salvadora y ve que en sus ojos tratan de saltar las lágrimas. Cuando sonríe, de hecho, dos lágrimas gruesas corren por sus mejillas. Y Juan sigue hablando. Parece sentir los dolores y las miserias de todos los abandonados. Cuando va a terminar su discurso, se produce un escándalo en las últimas filas de butacas. Es Carutí, el francés. Se ha subido al asiento, pálido, con la mano abierta. «No, no me sentaré», dijo Carutí. «Tengo que hablar, sí. Tengo que decir, ¡viva la anarquía y viva la literatura!». Juan le saludó con la mano y dejó la tribuna. Una agitación extraña se sintió en el público. Entonces, como despertado de un sueño y dándose cuenta de su belleza, todos, de pie, se pusieron a aplaudir de una manera rabiosa. La Salvadora y Manuel se miraban conmovidos, con lágrimas en los ojos. Al acercarse el periodo de la coronación, los periódicos, por hablar de algo, dicen que se preparan a venir a Madrid policías extranjeros por si llegan anarquistas con fines siniestros. Una tarde, al salir Manuel de la imprenta, se encuentra con el Libertario. Le dice a Manuel que vigile a Juan, que es muy cándido y lo van a meter en algún lío. El Libertario dice que le da en la nariz que hay algún manejo de la policía, que por la taberna se han descolgado tipos que le escaman, que en ese momento un descubrimiento de un complot le vendría al gobierno de perillas. La Salvadora y Manuel
ya sobre aviso, vigilan a Juan. Un día, Juan recibe una carta que lee con gran interés y les dice que es de un amigo de París que quiere ver Madrid. La salvadora le pregunta si no será algún anarquista y Juan dice que no. A los 7 u 8 días llega otra carta. Y una noche, antes de cenar, Juan sale de casa y aparece con un hombre joven, afeitado y mal vestido. Le presenta como su amigo Pasalacqua. Al terminar la cena, Juan quiso ceder el cuarto suyo a Pasalacqua y dormir él en una butaca. Pero el otro le contestó que no, que dormiría en el suelo, que estaba acostumbrado. «Haced la cama arriba en el cuarto de Jesús», dijo Juan a la Ignacia y a la salvadora. Llevaron las dos mujeres un colchón y mantas al sobrado. «Ya está la cama», dijo la salvadora. El italiano, al despedirse, estrechó la mano de Juan y de Manuel, cogió su maleta y subió las escaleras hasta el cuarto de la guardilla. Manuel le dice a Juan qué malas trazas tiene el pájaro, pero Juan le contesta que es una excelente persona. Juan está muy pensativo. Se le nota una honda preocupación. Al final se va a dormir. La salvadora, en voz baja, le dice a Manuel que ese hombre trae algo en la maleta, quizá una bomba, que ha visto que cuando ha dejado la maleta lo ha hecho con un gran cuidado y que al venir con Juan ha visto que por la calle detrás de ellos iban siguiéndoles dos hombres. Deciden que tienen que ver qué lleva. Pasado una hora, salen a la escalera y suben los dos despacio. La salvadora, a tientas, coge la maleta sin hacer ruido y sale con ella. Bajaron los dos al comedor sin hacer el menor ruido y pusieron la maleta encima de la mesa. Estaba cerrada y bien cerrada. Manuel cogió un cuchillo y, forcejeando, la descerrajó. Sacaron un manojo de ropa, luego folletos y, de en medio, una cosa dura envuelta en periódicos. Por el peso, comprendieron que era algo terrible. Se quedaron pálidos, horrorizados. Destaparon el bulto. Era una caja de metal cuadrada, de un palmo de alta, reforzada con alambres y con una asa de cuerdas. A la salvadora se le ocurre avisar a Perico, y después de observarla, Perico señala un tubito de cristal que está lleno de un líquido amarillento. Es un ácido. Si llegan a darle la vuelta a la caja, no lo cuentan. Perico aprieta el tubito con un alicate y lo hace saltar. Luego, en el taller, cortan los alambres y sacan una gran cantidad de polvo rojizo, que debe ser dinamita. La echan por el desagüe. Lavan la caja y tiran unos trozos de hierro que encuentran por el sumidero del patio. Terminada la operación, suben de nuevo. La salvadora ha separado las ropas, los papeles y un cuchillo largo de cocina con su vaina, que tiene un mango de madera pintado de rojo adornado con los nombres de todos los anarquistas célebres, y en medio de todos ellos se lee Germinal. Hay proclamas impresas y notas manuscritas. En uno de los papeles está el dibujo de la bomba. Hacen fuego en la cocina y echan hasta el cuchillo, y luego buscan las dos cartas en la chaqueta y el gabán de Juan. Son horriblemente comprometedoras, pues habla claramente de un complot. Pasaron la noche la salvadora y Manuel en el comedor con una gran inquietud. Como si aquella máquina infernal hubiese estallado en su cerebro, Manuel sentía que todas sus ideas anarquistas se desmoronaban y sus instintos de hombre normal volvían de nuevo. La idea de un aparato así, calculado fríamente, le sublevaba. Nada podía legitimar la mortandad que aquello podía producir. ¿Cómo Juan podía intervenir en un proyecto tan salvaje? Él, tan exageradamente bueno y humano. A la hora de costumbre, Manuel sale de casa y no ha dado la vuelta a la calle cuando dos hombres le detienen. Le dicen que tienen que registrar su casa. Lo único que pide Manuel es que asistan dos vecinos al registro. Unos agentes se quedan registrando la casa y a él le llevan ante el juez, que le pregunta por las cartas que ha recibido Juan y por el italiano. Manuel dice que su hermano es un escultor notable y que él no sabe nada de cartas ni del italiano, que cuando él llegó a casa el invitado ya estaba durmiendo. Al cabo de poco tiempo le dicen que se puede ir. Volvió deprisa a su casa. La salvadora estaba sonriendo. Contó la escena entera. Juan había quedado asombrado al ver que en la maleta no había bombas, ni cuchillo, ni folletos. Pasalacqua, al ser registrado por los agentes, no había dicho «esta boca es mía». Los policías lo registraron todo y se llevaron unos libros de Juan. Después del registro, habían detenido al italiano como indocumentado y a Juan le habían dejado libre. Hay indicios para creer que el italiano no se llama Pasalacqua, sino Buti, y que está reclamado por la policía italiana, que viene de América, en donde ha estado preso por varios robos. El gobierno decretará inmediatamente su expulsión. Por la noche, al volver Manuel de la imprenta, se encuentra con Juan.
Manuel le dice que cómo es posible que haya tomado parte en un proyecto tan estúpido. Juan le dice que hay que hacer la revolución y sacrificarse por ella. Y Juan murmura que por los niños, por las mujeres, por los débiles, hay que destruir la sociedad actual basada en la iniquidad y hay que cauterizar brutalmente la llaga social. Para Juan, en su exaltación, todos los caminos, todos los procedimientos eran buenos, con tal de que trajeran la revolución soñada. Esta sería la aurora de un nuevo día, la aurora de la justicia, el clamor del pueblo entero. Durante tantos años vejado, martirizado, explotado, reducido a la miserable situación de bestia de carga. Sería una aurora sangrienta en donde a la luz de los incendios crujiría el viejo edificio social sustentado en la ignominia y en el privilegio y no quedaría de él ni ruinas ni cenizas y solo un recuerdo de desprecio por la vida abyecta de nuestros miserables días. Sería el barro negro de las injurias y de las cambroneras que ahogaría a los ricos. Una tarde se presenta Roberto en casa de Manuel. Le cuenta que ya ha tenido un hijo y que ha hablado con Kate y con su madre de él y que ellas se han alegrado mucho al saber que está bien y las dos le han dicho que en recuerdo de su amistad se quede él solo con la imprenta. Manuel se queda muy sorprendido, pero Roberto le da la escritura de venta y antes de irse le aconseja que se case lo antes posible con la salvadora. Y Roberto cogió la mano de Manuel, se la estrechó afectuosamente y bajó las escaleras. Luego, desde el portal, exclamó: «Ah, hay una advertencia. Si al primer chico que tengas le llamas Roberto, vendré desde Inglaterra a ser su padrino». Manuel, sin salir aún de su asombro, volvió al comedor al lado de la salvadora. «Me ha regalado la imprenta», dijo. De pronto, Manuel, con aire cómicamente desolado, le dice a la salvadora que está celoso de Roberto porque ella le ha mirado con admiración y que a él ella no le admira. La salvadora dice que ni pizca, que no es ni tan enérgico, ni tan guapo, ni tan listo. Manuel le pregunta que si le quiere y la salvadora dice que le quiere porque tiene mal gusto, que le quiere así, brutito, feo, poco enérgico. Entonces Manuel le pide que le deje besarla y ella dice que no, que cuando estén casados. Manuel le pregunta que casarse para qué y la salvadora dice que por los hijos. Ah, ¿tú quieres que tengamos hijos? Sí. ¿Muchos? Sí. ¿Y no te da miedo tener muchos hijos? No, para eso somos las mujeres. Entonces tengo que besarte, no hay más remedio. Te besaré con respeto. ¿No quieres? Te besaré como a una santa. ¿No te convences tampoco? Te besaré como si besara la bandera roja, ¿sabes? La salvadora vaciló y presentó la mejilla, pero Manuel la besó en los labios. En la casa no cambia nada con el matrimonio, que se celebra sin ceremonias de ninguna clase. Manuel está resplandeciente. El estado de Juan es lo que turba su felicidad. Le ve siempre inquieto, febril. De noche, soñando, habla a gritos y tose continuamente hasta romperse el pecho. Ya no toma las medicinas ni hace caso de las prescripciones del médico. Sale a todas horas, bebe aguardiente para excitarse algo y se reúne con los amigos en la aurora. El día de la coronación, que transcurre sin incidentes, Manuel se tiene que llevar a casa a Juan en un coche, desmayado y con las ropas llenas de sangre. Le meten en la cama entre Manuel, la salvadora y la Ignacia. Le ponen botellas de agua caliente y llaman al médico, que les da una poción de morfina, porque de cuando en cuando el enfermo sigue tosiendo y echando sangre. La Ignacia avisa incluso a un cura, pero cuando llega a casa, Juan se niega a verle y Salvadora le impide al cura entrar. «Nunca he sido tan feliz», dijo. «Parece que la proximidad de la muerte ha de ser terrible, ¿verdad? Pues yo la veo venir como una cosa tan baja, tan dulce». Durante todo el día Juan estuvo hablando con sus hermanos de la infancia, de sus ideas, de sus sueños. Viene el libertario y al saber lo grave que está Juan, se va a buscar a sus compañeros. Juan está cansado de hablar y siente una gran debilidad. Alarga la mano a los amigos y murmura que está soñando cosas muy hermosas y se despide de sus compañeros. Los anarquistas se quedan en el comedor, charlando. Dejan el balcón abierto. De vez en cuando, alguien pregunta por Juan desde la misma calle. La salvadora y Manuel están en el cuarto de Juan, que divaga continuamente. Siente la preocupación de ver la mañana y a cada paso pregunta si no ha amanecido. Tiene abiertas las contraventanas. A las 4 empieza a amanecer.
Juan duerme un rato y se despierta cuando ya es de día. Abrid el balcón, dijo Juan. Manuel abrió el balcón. Ahora levantadme un poco la cabeza. Metió la salvadora el brazo por debajo de la almohada y le irguió la cabeza. Luego le colocaron un almohadón debajo para que estuviera más cómodo. Ya el sol de una mañana de mayo, brillante como el oro, iba iluminando el cuarto. Ahora estoy bien, murmuró el enfermo. El reflejo rojo del día daba en el rostro pálido del enfermo. De pronto hubo una veladura en sus pupilas y una contracción en la boca. Estaba muerto. La salvadora y la Ignacia visten a Juan, que ha quedado como un esqueleto. Quitan la mesa del comedor y ponen allí el cadáver. Su rostro, después de la muerte, tiene una gran expresión de serenidad. Durante todo el día no paran de ir y venir compañeros. Por la noche se reúnen más de 12 personas a velar al muerto. ¿Quién le iba a decir a Manuel que aquel hermano a quien no había visto en tanto tiempo iba a dejar una huella tan profunda en su vida? Te has ido al otro mundo con un hermoso sueño. Y miraba el cadáver de Juan con una bella ilusión. Ni los miserables se levantarán, ni resplandecerá un día nuevo, sino que persistirá la iniquidad por todas partes. Ni colectiva ni individualmente podrán libertarse los humildes de la miseria, ni de la fatiga, ni del trabajo constante y aniquilador. Manuel está rendido y se tumba en la cama. Poco después le despierta la salvadora diciéndole que está la policía. En la puerta hay un hombre bajito, de barba, elegante, acompañado de otros dos preguntando por una supuesta reunión de anarquistas y que vienen a detener a su hermano. Manuel les dice que su hermano ha muerto. Los dos policías entran en el comedor sin quitarse el sombrero. Le dicen a Manuel que le conviene que no haya atropellos ni escándalos en el entierro, ni ninguna manifestación. Cuando se alargan, todos los anarquistas expresan su odio eterno contra la sociedad. A las 2 será el entierro, y para antes de esta hora había ya un grupo grande en la calle de Magallanes. Al dar las 2, Perico Rebolledo, Prats, el libertario y el bolo sacaron la caja en hombros y la bajaron hasta el portal. Un amigo de Prats echó una bandera roja encima del ataúd y se pusieron todos en marcha. Cruzaron por entre callejuelas hasta salir al Paseo del Cisne. Iban allá a dejar la caja en el coche cuando 4 mujeres, a quienes Manuel no conocía, le sustituyeron y siguió el cortejo. Las 4, con el mantón terciado, braceaban garbosamente. En la Castellana la gente se paraba a mirarles. Entran los obreros en el cementerio civil. Colocan la caja al borde de la fosa y la rodean los acompañantes. Está anocheciendo. Se baja con cuerdas la caja. El libertario se acerca, coge un puñado de tierra y lo echa a la olla. Los demás hacen lo mismo. Luego, el libertario dice unas palabras. Los sepultureros comenzaron a echar con presteza paletadas de tierra que sonaron lúgubremente. Los obreros se cubrieron y en silencio fueron saliendo del camposanto. Luego, por grupos, volvieron por la carretera hacia Madrid. Había oscurecido. Y así les hemos contado Aurora Roja, de Pío Baroja. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial, con prólogo de Ricardo Senabre, del que hemos citado algunos fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la Cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Suscríbete a Un Libro, Una Hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.